El 23 de noviembre es el Día de la Armada de México, fecha establecida por decreto presidencial para conmemorar el acontecimiento que marcaría el final de una etapa y del inicio a una nueva historia de la nación. El 4 de octubre de 1821 nació una armada para servir a México, dando su primera muestra de lealtad institucional el 23 de noviembre de 1825. A nuestros superiores, agradecemos sus enseñanzas, su guía, los consejos y ejemplo. Todo ello seguirá sirviendo para continuar desempeñándonos como grandes marinos, leales, honestos y comprometidos con la sociedad, servidores públicos con valores, líderes al servicio de la nación. En el evento privado realizado en el astillero de Marina, donde estuvo el alcalde Amado Cruz Malpica y su esposa, se entregaron condecoraciones al personal naval con más altos valores de honor, deber, lealtad y patriotismo. Hasta aquí la información. Soy Pedro Cayetano. Hasta pronto.